Oh, estoy todo curado. Ojalá Julio César no se dé cuenta de esto hecho pico. En su casa me encima, hecho pico. Porque hay personas para invitar a la tele y hay amigos para invitar a la casa. Un nuevo capítulo de La Junta con un gran... con un grande, porque solo entran a la casa los grandes. ¡Oye, ¡Oh, pero cómo está, compadre! ¡Qué grande! ¡Hola! ¡Qué figura! Lamentablemente estamos con esta situación de ¿cómo? La bandera. No, te va a salir rojo. Me salió en el supermercado recién. ¿Todo? 36, sí. Uy, sí. Qué bonita tu casa. No, una casa. Una casa normal. Una casa normal. Pared gruesa. ¿Cancha de tenis, Julio? Sí, cancha de tenis, de baby, de racquetball. Yo estoy así en una hora porque yo digo, entre puros grandes me invitan a mí, chiquitito. No, lo primero, no por hacerme el humilde, lo pero en verdad, que tengo que puros hacer crack. Es presentarte a nuestra DJ. Es el ancla de este programa. DJ Atenea, un aplauso grande de todo el set, por favor. A Nicole. Igual, sí. No, es que estamos súper serios en esto. 34 grados. Oye, tiene 34 grados. No, esta wea chida no sirve para nada. ¿Se conocían? No, pero yo la cachaba. O sea, sí, yo también. Había lo visto conocía. Los programas, pues, Julio. ¿Sí? Había visto tu programa. Sí. Yo igual. Oye, me interesa. ¿Tú entras en la historia de la Junta, amigo? Yo estoy entrando. Entra en la historia de la Junta. Ya tengo que rayar. Eres el primero. El primer invitado. Más que, chico que tení. Que no está en el mundo de la música. Es verdad. Que no está en el trap. Que no está. En el freestyle, que no está en el rap. Entras, ¡eres cualquier weá! Entras a la historia de este programa. Gracias. Queremos reírnos. Nadie sabe por qué chucha te invitamos, no. Pero está. ¡No lo voy a defraudar, chicos! ¡Pollo! ¡Pollo! ¡Ayúdame! ¡Pollo! Ya después. Oye, yo vine con ropa nueva. Blanca, con la blanca. Amor. Te amo, pero dame un poquito de espacio, ¿bueno? Ya, mi amor. Venga, perrito, mira, a mí me aman los perros. No, no te pesco. Ya, a tu cama. A tu cama. ¡Sit! Cuidado, que muerde, bueno. Bueno, a pesar de la blanca, vamos a mostrar aquí la zapatilla, mira. Ahí están las zapatillas. My sneaker. Uy, aquí qué está. Linda. Mira, eran blancas. Y hecha especialmente para la junta. Ahí están como de basquetbolista. Sí, están increíbles. No, no me las pisé. No, te caché. Sin querer. Esa es la weá escolar, ¿ah? ¿Qué tenías? Sí. ¿Te tenías una weá escolar? Todavía que no sigo hay. Con la weá. Sí, con la banana. ¿Te gusta la piscolita, no? Sí, oye, harta gente, ¿eh? Siéntense. Ah. ¿Es un whisky? Es un whisky chileno. Oh, qué bonito. Revolución se llama, mira, no se puede llamar está de otra calentito. Manera. Está rico, lo tengo ahí a temperatura. Temperatura ambiente. Sí, pero vamos a tomar pisco ahora. ¿Cómo te manejáis con todos estos seguidores que tenís, toda esta gente? Porque uno dice, claro, qué rico que te siga tanta gente y la fama de pronto y todo, pero igual tiene que tener un lado... ¿Un lado B? Un lado loco. No, bien, es que yo llevo 5 o 6 años haciendo esto. La gente piensa que es exponencial mi llegada a la fama, que yo llego popular en un target, porque sí. Yo en verdad me subo en una micro y hay gente mayor y... De tu edad y no me conocen. ¿Sí? ¿Qué eres este huevo que te... Ya. ¿Qué verdad, huevo? Me vaya a vacilar, ¿cómo está, huevo, de repente tener tanto impacto en...? No, bien, me lo he tomado súper bien. Yo creo que... Sí. Está un poco cargado y me lo tomo así. No, espérate, si lo vamos a teñir. Lo vamos a teñir. Yo creo que el boca a boca es la mejor publicidad y he ido cultivando a la gente que me empezó a seguir desde que empecé, que eran mis amigos, de hecho. Y empezó así, el amigo del amigo, el amigo del amigo. Qué bueno que lo teñiste. Sí, pues es para teñir. Los veo a todos, los veo a todos, cabrón. Atenea, voy por ti de inmediato, ¿ah? ¿Querís piscola? Sí. Yeah. ¿Qué te pareció el 80-20? ¿Te sorprendió el plebiscito? Me gustó. Pero mira, sin tapa. Somos equipo. ¿Sí o no? Somos equipo. Bueno, te quería pillar, ¿ah? Uy, qué rico, sí. Sorry, que el otro estaba. ¿Qué está flotando la piscola? Sí. ¿Qué está flotando? Aquí está. Mira, mira cómo tengo, mira. ¿Cómo está? Lo vamos rellenando. Vamos está rellenando. Para hablar un ratito y sacar a bailar. Lo sigo y como pueden ver te cacho todo lo... Pero bueno, me estáis siguiendo. ¿Te tengo aceitunita acá, perro, ah? No, gracias, me encanta. Mira lo que dice ahí. Sí, pues. Si te sigo, pues, weón, no me gusta.
no me gustan las... Oh, no me gustan las aceitunas. ¿Viste que nos cagó este hombre? Bueno, eres alérgico a esta hueá, ¿no? Sí, dejaba alérgico. Ah, era alérgico. Lo hice para el chiste nomás, si quieren lo cortan después. ¿A ti te gusta esa hueá escolar, ah? No, para nada, porque no, si yo tomé por respeto, Julio. Si no, te gusta, a ti, en tu casa. ¿Te gusta a ti la cosa escolar? Yo veo tus videos y todo, y eres... No, ya, pero weón, llevamos tres minutos. No. Acá se ha vomitado, ¿ah? Lo hemos editado. ¿Sí? Pero acá se ha vomitado. ¿Te has vomitado? Y groseramente, yo no, pero los invitados sí. ¿Sí? Sí, es que soy resistente. No puedo decir. ¿Quién? No, no, sí. Mandáis el video para que sí. Lo vea el guano. Es verdad que la camisa es nueva, ¿no? ¿Es verdad? Es verdad. ¿No te llegó la que pediste, pues? O la pediste esta... Ya. Te llegó otra, porque con la pandemia viste que uno pide una weá y llega otra, pues weón. Bueno, me fui al meter el mall hoy día por vos, weón. ¿Sí? Sí, sí pues, con todo. No tenía ropa, no había lavado, así que me compré. Pero esta. ¿Cómo al mall está? Con... Está buena. Marca la weá. Estoy haciendo PS, weón, ¿no? Estoy intentando levantar mesas. ¡Pollo! ¡Levántate! ¡Vamos! ¿Pero que eres malo? Vamos. Sí. No, ¿por qué soy malo? ¿Por qué soy malo? Ya, te levanto. Yo te que son pesados. No. ¡Pollo! Ven, te voy a abrazar. Siempre he dicho una weá cuando veo los videos del pollo. ¿Por qué los weones se abrazan y se tocan? ¿Es esa weá? ¿Qué esa weá? ¿Por qué? ¿Vieron cómo tocaba el pollo? No, pero ¿por qué esa weá cuando está ahí como en una sala de clase y mira a un weón y lo va y lo abraza y lo toca y lo acaricia y toda esa cosa? Qué buena la producción. Te pusimos unas alas de pollo y dijimos, ¿qué le gusta el pollo? Pollo, weón. Yo llené una lista, weón. Me mandaron una lista. Yo dije, lasaña, me van a tener lasaña. ¿Y empezaste con los videos en la U o no? Empecé con los videos en la U en segundo de universidad. Ya. Weyando con los amigos, hoy en quién sea un ratito y grabamos este insight, esta weá que nos pasa a todos. Ya. Del profesor weyándote, de cuando un amigo le va mejor que vos. Pa' puro weyar. Yo no sabía por qué chucha estaba estudiando industrial. Tenía facilidad en las matemáticas, me gustaba la física porque me gustaban las weas, así como la explicación de las cosas, y me iban la ola viendo History Channel. Entonces yo decía, ya, por aquí va mi wea. Y en verdad siempre me gustaba editar. Y yo lo editaba, me daba la pega, me gustaba, tenía facilidades. Y en verdad al día siguiente llegaba con el video y se lo mostraba a mi amigo y se cagaban de la risa. Pero hasta ahí llegaba, yo no lo subía a las redes sociales. Entonces una vez por probar, así por wear, lo subí a Facebook. A ver qué pensará mi grupo cercano de... Bueno, en Facebook igual tiene harto amigos que ni siquiera son tus amigos, pero 500, 600 personas. Y lo mostré y me acuerdo que tuve mis primeros 100 likes. 100 likes cuando mis fotos tenían 15, 16. Entonces yo tenía una base de datos de un montón de videos que ya había hecho con mis amigos durante, no sé, 4 meses. Y empecé a subirlos día tras día. Y toda la gente, oh, sigue haciendo. Y de repente me compartió una página en Facebook también, así, no sé, videos chilenos. Sí. Me subió la weá y puro hater igual. La weá no sigue haciendo videos. Ah, mucho. Sí, mucho. Por el principio cuando empecé sobre todo, weón, era una mochila de piedras, pues. Yo haciendo la weá para mi amigo y en verdad las otras personas que ni siquiera eran mi amigo, desde Puerto Montt, así, yo haciendo las weáitas, weón, lo editaba caleta. Sí, como que no era bien recibido por la otra gente. Me afectaban a mí mucho La crítica, weón, al principio, weón. Como que no sabía cómo tomármelo porque nunca te enseñan tampoco, weón. Yo me cortaba el pelo solo, de repente llegaba así con un pelón y decía, pico, se van a reír. No, nunca tenía esa weá como... Pico, weón. Lograr sacrificar, weón, orgullo mío por saber que te vaya a reír. Pero así, weón, loca, de repente que estaban todos callados y... Un grito así y para ver. Sí, estúpido. Me acuerdo que yo estaba en sexto básico, separaban la básica de la media. Me encanta hablar con este pollo para todos lados. Me acuerdo que yo me pasaba para la media, ¿verdad? Obvio. De hecho, colegio puro hombre. San Javier, colegio puro hombre. Ah, puro hombre, ¿eh? Sí, pero había un colegio cercano que era de puras mujeres. Yeah. La Inmaculada. Y ahí iban como eran así. Y bueno, como, y se hacían sus juntas. Claro. Había como juntas y eran como. Pero el colegio puro hombre. ¿La universidad en Puerto Montt o acá? Acá. Acá, te diriges para acá. En la Adolfo. Uy, ¿cómo fue eso? ¿Cómo? Fue el menso cambio. ¿Pero cómo? De Puerto Montt, Colegio San Javier, no, Adolfo Ibáñez. Sí. No. Fue loco. Yo llegué y me acuerdo que yo decía, oh, estos caros llegan en lancha. Yo llegando así en la micro, weón, perdido, claro, en la weá. Primero, los primeros días, ¿cómo se llega? Sí.
No, yo ahí. Y yo sacaba fotopantalla del mapa, porque no tenía internet móvil, olvídate para llegar a la wea. Tú, sobre todo, que eres mucho más popular y ya hay muchos más años de carrera en esto. No, Julio, permíteme. Acéptalo, Julio. A ver, acéptalo, Julio. No, cortáis tú, corto yo esa weá. Sobre el hater, pues, ¿qué tú me estás diciendo? Forman parte del ecosistema, pues, si uno piensa que obviamente tu círculo siempre te va a apañar, ¿no es cierto? ¿Ya? El círculo también va a estar respaldándote. El weón que a quien le gustaste siempre te va a decir, oye, weón, me gusta tu contenido, quizá en algunas cosas te caí, pero si ya lo hiciste reír, si ya lo hiciste, lo entraste con alguna opinión, te va a bancar. Bonita la camisa. ¿Te gusta? Sí. No me queda bien, me la compré. No, te queda bien. ¿Fuiste al mall? Sí. El ecosistema. Sí, el ecosistema. Volvamos. El ecosistema nos cae. Oye, está buena, ¿eh? Buena, buena. Esto es lo que estaba esperando. ¿Te gusta? ¿Te gusta esta música? Me encanta. Sí. Cheers. Sí. Believe, puta, me hicieron. ¿Esta es tu canción preferida? No, no te puedo. No. Yo hoy voy contigo. No puedo mantenerme sentado. Voy contigo. ¿Qué? Weón. Ahora te paras. ¿Cómo es? Ah, te quedé esperado. ¿Cachai? Tenés que sentirlo. El piano. Yeah. El órgano. Es que esto era lo más. No, pero tú lo sentías, ¿eh? Es verdad. Es que te digo por qué me gusta Cher. ¿Por qué te gusta Cher? Porque cuando era chico, escuchaba música con los audífonos. Ya, ahí vamos bajando. Ahora me siento. Sí, siéntate, porfa. Estamos todos incómodos. Me hicieron llenar una encuesta. Tu música favorita. Yo puse Cher, Philip, hueleando. Después me puse a ver los videos de la junta. Y dije, concha, tu madre, me van a regalar una bolera a la Cher, güey. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con esa, güey? Cagó el regalo, el weón. Me gusta mucho la Cher porque cuando era chico, bueno, con los videos, ¿qué es lo que me pasa? Que yo escucho mucha música. De los 70, 80, 90, esa es mi playlist. Y vuelo. Sin marihuana, vuelo. Vuelo. Y me pongo los audífonos y me imagino que estoy el videoclip. Que yo creo que a muchos nos ha pasado. Que estáis caminando, escuchando la música y te decís, soy el protagonista de. Ah, imagínate yo con esta weá en la cama, weón, siendo chico, 15 años. Exorcista, weón, para la weá. A ver, estoy metiéndome un poco más en la música urbana chilena, weón. Bueno, por eso me gusta tanto la junta. Ah, buena. Yasú. ¿Tú cachai Yasú, no? ¿Conocen Yasú? ¿Conocen Yasú, no? Hoy los buenos ignorantes que tengan este programa. ¿No? La Yasuri y Yamilé. Yasuri y Yamilé. Yasú. No, esa otra. Esa. Esta es Illuminati, Kid Don. Con Diego Schmidt, Fit Ozuna. Nos pudimos ir a la. Hoy día teníamos la fiesta con Kid The Don. Pero no importa. YAZO. Yahoo. Yahoo respuesta. ¿Te sigo, te dije? Sí. Te sigo ya. Yo puse seguir. ¿Te sigo? Si yo puse seguir. Te sigo. ¿Por qué sale Mega, weón? Mega Noticia. Te están llamando allá. Oye, Julio, lo que te decía del hater, pues. Del hater, ya. Es la ecología. Yo soy disperso, volvemos. Sí, es un universo que se expande y se retrae. Hasta Jesús tiene haters, pues. Sí, y bastante, ¿eh? Mucho. Sí, imagínate. Sí. Lamentablemente. No. ¿Sativa o índica un poquito? Sativa. Índica me hace relajarme, pensar, reflexionar e irme a acostar. Sativa. Me despierta un poco más las neuronas, ¿no? Que hacen un poco más de sinapsis. Me gustaba cuando Kramer te imitaba. Pero no logré sacar tu imitación porque yo logré sacar unas imitaciones de Kramer. Chicos, sin lugar a dudas, evidentemente, bienvenidos a la fiesta más importante de estos últimos tiempos. Claro, la junta. ¿Por qué no? ¡Power! Ahí terminaba, se me había olvidado cómo terminaba la weá, weón. Buena. ¿Cómo está? ¿Sabes qué? Ah. No, es que muy bueno. Muy bueno. ¿Ah? Ah. Hablo alemán. Sin ir más lejos. ¿Estás aprendiendo o hablas ya? No, hablo ya. ¿Te cuento números? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Fertig es listo. Disculpa por no traducir. El japonés es más fácil que el chino, me dijo un amigo un día. Yo que me estaba engrupiendo, ¿ah? ¡Ah, no! ¡Sakunoma! ¡Tokunoma! ¡Sakunoma! ¡Tokunoma!
¡Ah, no! ¡Tú eres más con la mano, va! ¡Salud, weón! ¡Con cara! ¡Te caché todo lo que me dijiste! ¡Con cara, hasta acá! Sí. Estaba bastante nervioso ahí atrás. Ya, me salió con el pico. No, ¿para qué seguimos? ¿Para qué seguimos si venís a cagar? ¿Te salió bien, weón? Tu círculo, no hay hater. No hay hater. ¿Alguna canción? La que queráis, weón. ¿Mujeres? Mujeres. A ver, deja cortarme. No sé qué nos inventó. No sé qué nos. Se están riendo porque me sale como el pico, weón. La mejor imitación. No, es. Es realmente buena. Pollo. Ahí quedó Kramer, ¿ah? Kramer, prepárate, ahí se me acaba. Oye, tengo una cosita acá, ¿ah? Pero estamos. Está bueno esto, ¿no? No, tomamos primero. Yo me pongo muy loco con eso. ¿Sí? Hoy me costó llegar a tu casa. Supe que te perdiste, weón. Supe que te perdiste. Quedó escalera, ascensor. Ah, ¿tienes guardias? ¿Tapate de arriba? ¿Tienes tapate de arriba? No, güey. ¿Por qué quedaste arriba, güey? Porque vos me dijo que no había. Pero, güey, ponte un poco, güey. ¿Cómo te dejaste que te dejara arriba? No, aquí no. ¿Y el único güey que se quedó arriba? Mentira. No, no, tú sabes quién soy. ¿Cómo? A nadie nos dejan entrar. ¿En serio? Ya era hora de decirlo, ¿no? Parece Chile que cambió. El último capítulo, Julito. Sí. ¡Vamos, no! ¡Chile cambió! Casa. Contiene la junta, con Pueblo Castillo. ¡Vamos, Blanca! Y se lleva la perra. Oye, ¿qué me decís de la gente? Haciéndolo. Ya terminamos esa hueá, po. ¿Cuál es tu relación más larga que has tenido? La que voy a tener ahora. ¿Cuánto llega, Mierda. ¿Tú? ¿Y por qué terminaste? Igual hay de relaciones largas. No, pero no. Sí. No hablemos de mí. ¿Sí? No hablemos de mí. Hoy día no. No, si queremos llegar a buen puerto en este capítulo. Si queríamos tener un capítulo entero. No, si queremos tener un capítulo de larga duración, si, no hablemos de mí. Pero, ¿y antes 4 años y medio? ¿Y qué pasó ahí? ¿Por qué? Ah, ¿la fricción? No, ¿qué? Nada, cuando tú la sabes. La fama. No, ¿qué pasó? Para nada. Sí, yo empecé, de hecho, a hacer los videos después de pololear mi relación anterior. ¿Prognoste? Mucho tiempo soltero. Y el tiempo que me quedó libre lo ocupé para empezar a hacer videos. Tiempo soltero y ahora relación. Yo soy el que se ganó el quino en mi relación, sí. Porque te apañan todo, es decir. Obvio, me graba, me acompaña acá, maneja. Te sacaste la lotería, güey. Me saqué la lotería. Qué pena que no te elija la ropa, porque... No, es que la camisa... ¿No te gustó la camisa, no, Julio? Buena, me gustó. De hecho, te siento envidia. Puta la wea. Envidia por esa camisa. Es un arte más abstracto. Sí, bonita. No. Más simbólico. La Atenea me dice que está linda. ¿Está linda? ¿Te gusta Atenea? A la Atenea le encantó. Le encantó a la Atenea. Bien, Atenea. Yo te tengo un regalo, weón. Mira, ábrelo, si está bueno. ¿Me paro? Porque de acá no veo sí, nada. Sí, párate, párate. Párate, párate. Párate, párate. Qué lindo, weón. Pillow weed, pero ¿qué creen que soy un drogadicto? No, weón, es un cogollo de cojín, weón. Mira qué tierno. Un aplauso, pollo. Oye, qué lindo. Esto es para dormir ahí motivado en los sueños. Mira, me mandaron uno. Como ya. Como tengo más años. No. Oye, pero ese es para dormir con otra persona más. Este es el cogollazo. Este cogollazo, yo me quedé acá y tú. Sí, ahí es que lo que pasa es que. No, pero tampoco te pongas envidioso. Y lo voy a echar. Ah, ya sé, el 17, ¿quién más? Gary Mitchell. Buena. ¡Ah, bien! Yeah. ¡Qué buena! ¡Bien, weón! ¡Qué buena! ¡Demasiado! ¿Viste, no? Pero cálmate. No. Qué buen regalo. ¿A dónde la muestro? Es la mezcla perfecta entre tus dos ídolos. Oye, weón. Pero, weón. Tenía un gran equipo de producción, tuvimos weón. Tuvimos una semana pensando. Oye, qué bien. ¿Viste? La mezcla aguante perfecta. Aguanta el Gary, weón. Gary, un grande, ¿no? Aguanta el Gary, weón. Qué bueno, weón. Que a mí me llenó mucho.
Las dos Copas Américas que ganamos. Yo creo que a todos les llenó esa weá. El sentir como... como una energía que todos compartíamos, ¿no? Que yo voy camino a mi casa para ver el partido y que todos estemos en la misma sintonía, que muy pocas veces se da en un país, en el país que yo nací. Y esa weá me encantó. Y por eso yo te decía, la weá del 80-20, que sentí como algo parecido. Sentía que yo estaba viendo la tele y que harta gente estaba haciendo lo mismo que yo estaba haciendo. ¿Atenea te gusta que digan Atenea o Nicole? Me da igual, me llamo Nicole Atenea. Como a mí me decían Castillo. ¿Por qué te decían Castillo? Por mi apellido, po. Y después me pusieron... ¿Cómo se hace este weón? Me da risa ver a mis amigos que se han fumado unos pitos con portavoz. Esto no va, pues sí. Esto me no gusta va. Hablar entre medio de la weá. A mí me cargan los perros Julio. El curado. ¡Ah, te cachai! Esto ya, mi amor. ¿Con eso estamos? ¿O un poquito más? Ah. ¿Quiere comerse el pollito? Cómase al pollito. Ahí está, cómase al pollito Castillo. Esta es una parte emblemática del programa. ¿Cómo ya estamos terminando el programa? Sí, estamos todos 3 horas hueando. Hemos estado 3 horas hueando. ¿Quieres decir algo? Julio, tengo un regalo que darte. ¿Te lo doy ahora o después? Pero el regalo es... Te traje un regalo, pues, weón. Pero una hueá... Bacán. Bacán. Ya, dámelo, weón. Yo te traje, mira, una bolera. De mi marca Puma. O sea, a mí siempre me gustó lo... Esta mi marca, que se llama Heihei, que significa pollo en polinésico, en maorí. Es una plumita de un pollo, si te das cuenta. Y es 100% algodón orgánico. Oh, mira, tócalo. Está pero bacanísimo. ¿Estás hueando que es tu marca? No, de verdad, sí. ¿Pero esta hueá es tu marca propia o...? Es mi marca propia. O Tricot y la hueá. No, mi marca propia. Tu marca. Tócala. ¿Está buena, rica o no? Buena, buena. ¿Ah? ¿Tiene su olor a su algo? ¿La usó alguien? Yo la usé ¿La para la foto. Sí, pero para... Es que no. la primera que tenemos. La primera. No, pero está linda. ¿Me la puedo poner en la próxima junta, no? Póntela en la próxima junta. Y digo, es negra, vos. A vos te gusta por eso, negro. Weón. Para la próxima junta... ¿Por qué no invitamos a Gary Medel, weón? ¿Te sigue, Gary Medel? Me sigue Gary Medel, weón. Weón, digámosle Gary Medel. Algo que me encanta de la gente, que harta gente me sigue, 1,8 millones, uno cada sí. 16 chilenos, sin quebrar. Oye, Gary, te sigue. Oh, Atenea, me hiciste acordar de eso. ¿Te sigue, Gary Medel? No, la sigue, pero oye, es pero que para. A Gary le gustan las batallas de freestyle. El primero que te pone oye, me gusta. Leo, no, para. Estoy... No. No. Pollo, pollo, pollo. Pollo. Alíneate en esta wea, concéntrate un rato, pues. Alíneate en esta wea, alíneate. Minuto. El primero que le pone me gusta a la Atenea en la foto es Gary Medel. Mentira, no. El primero, no. Es porque tú lo sigues mucho, él y te sí, aparece no, a ti. No. Tú subí una foto y yo le voy a poner me gusta y weón Gary Medel ya le puso. Gary, la pinta, anda Julio, la junta. La pongámosle todos juntos. 20 segundos. Todos en las casas, Gary Medel, ven a la junta. Puedo estar yo. ¿Cómo? ¿Me voy a volver a invitar o no? Quería venir de nuevo. No, te cago el programa. Sí, no, es que en realidad me lo cagué. Soy re penca para la hueá. ¿Querís vomitar? Yo sé, ¿puedo no vomitar? ¿En serio? No, cálmate, calma. ¡Graba! Cálmate. ¡Vomita! ¡Ya! ¡Pollo! Hay que estar que uno pone esas caras de hueá. La peor cara que... Es que está entregado, es como una weá. Y después te recuperás ya. Sí. Sí, es como. Pero es automático. El vómito es como. Es una salvación. Lo apruebo. O da el vómito. Mira, Gary, me acaba de escribir. ¿Dónde está el culiao? Me dice. Aquí, por mano. A veces hablo con Gary. Carita sonriendo. ¿Quién puso cara sonriendo? El Gary me escribe a cada rato, me da la de responderle igual a veces. Mandémosle un ofendido a Gary. Mira, eso es. Atenea, ven. Estamos cara cocido los Gary tres. Gary se está despertando no, hasta ahora. No. Hay que empezar a desayunar. Julio, arréglate. Sí. Ahora sí, no te pudieras. Estamos con cara... No, es que Julio arregla.
Ya, manda. ¿Aprobada? Aprobada, aprobada. ¿Permitir ver de nuevo o conservar? Conservar. Ya. Sí, la ocupo para algo. Juráis, yo te estaba regalando cosas. ¿Te gustó la polera? No, me la pongo para el próximo capítulo. No te puedo decir quién era el invitado. Mira, la tenía en el suelo. No, sí. Te traje unas zapatillas que son... Oh, las zapatillas, ¿son pollo también? Son John Foods con Hey Hey. Hicimos una asociación, weón. Weón, pero este weón es un empresario, weón. No. Sácate una y ponte una mía. ¿Cómo? Sácate una. Oh, los calcetines. Oye, mira, llevamos la hamburguesa. Este weón. ¿Y vos? Pero mira, yo ando con calcetines, weón. De adulto. De hamburguesa. Mira. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está la de la Jota? Pero no manchil. Bueno, no importa. Se lava, ¿no? Se lava. Aquí dice hey, hey. ¿Cómo es la wea? No, mira. Acá está el hey, hey. ¿Qué idioma? Con John Food vamos a hacer la asociación. ¿Qué idioma esta wea? ¿Qué idioma es? En maurí. Maurí. ¿Y los hey? Polinésico. Fírmame un cuadrito. Todos han hecho cuadritos. Y qué bonito los colores que me dijeron. Como presentación PowerPoint. Yo les dije, pónganle un rojo, una wea más. Los primeros números que me enseñaron fueron el 1. El 2 y el 3. Y esto creemos un chicken. Bueno. Atenea, pura música de los 80. ¿Puedo poner Cher de nuevo? Pa que, porque creo que le falta. No, pero un poco. ¿Te puedo venir una? No sé si la tengo yo, Julio. Pero ¿por qué hablas así? Bien. No, no es necesario, si Atenea te está escuchando. No, que tampoco. No, no, siempre potente. No, tampoco. No, siempre potente. Ya, a ver, vamos. ¿Cómo te sientes? Te quiero, te quiero. Oye, tus zapatillas me hacen crecer. Julio, ¿siempre fuiste una mentira? No, pero... Sorry. No. ¿Te gusta el...? ¿Ah? ¿Cómo estáis tomando esta weá? ¿Cómo se llama esta weá? Paremos el show, ¿ah? A junto. ¿Bailáis o no? Sí, bailo. ¿Cómo bailáis? Bien, blanca. Siempre llega a intervenir, sí. ¿Sabe cuándo llegar? Porfa, por favor, por favor. Para la junta del pollo, siempre sonríe. You can do it. You can do it. ¿Cuál es tu talento secreto? Secreto escondido. Tengo varios talentos, Julio. ¿Cuál quieres que te muestre? Yo puedo hacer con los labios. Esto. Pero no es solo un sopapo. Déjalo lubricar un poco. Ya, lubrica. Acá, lubrica, lubrica. Pollo, 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 pollo. Diente blanco, no te vayas. ¿Por qué me gusta esta canción? Porque este diente que veía acá es falso. Me lo quebré. Me saqué la chucha cuando era chico. Curado. ¿Pero cómo curado cuando eres chico? ¿A los 16 años? ¿Ya? ¿16 años? Tomaba, pues, bueno, 17 años, estaba tomando. Puerto Montt, los amigos, bueno, Puerto Montt, estábamos tomando en un carrete. Y me acuerdo que a mí siempre me decían, si te caís, weón, bueno, agárrate la cabeza, weón, bueno, agárrate la cabeza. O si no, weón, bueno, esa weá es valiosa. Y me acuerdo que estoy carreteando, weón, bueno, empezando un carrete, weón. Bueno, y era bueno, va a chupar. Y me acuerdo que de repente me resbalo, weón. Pues, y yo me agarro la cabeza así. Y caigo. Pollo, estoy bien y la weá, te sacaste la chucha. La... estoy bien, así. Estoy bien y la weá. Y le empiezo a pasar mi lengua así. Y yo, no. Donde te juro que durante 5 segundos no pasé mi lengua por el mismo lugar que lo había pasado. Dije, no, esta weá no voy a pasar. Voy a volver a pasar. Hay un espacio, culiao. Te lo juro por Dios que fue así. Hay un espacio.
y me doy cuenta que no tengo dientes, hermano. Me doy cuenta que no tengo una paleta, ni siquiera un diente, una paleta. Y yo salgo para afuera, curado, 17 años, y me pongo a llorar. Che, tu madre, ¿no? Me fui a aferrarme a mi mejor amigo. Llega la mamá, la compañera, y le dice a Marcelo, que eres mi amigo, oye, ¿qué le pasa a tu amigo? La weá está bien, está muy curado, necesita que lo diga. No, sí está bien, está bien. A ver cómo está. Y yo llorando en el pecho. A ver cómo está. Y me dice, no, mire, sí está bien. Y así. ¡Ah! Weón, sin un diente, llorando, sangre por acá. Le toco el timbre a mi mamá. Benjamín, qué weá es la weá, mi mamá. Sin esperarme, pues. ¿Quién chucha Benjamín, pues? Soy yo. Ah, ya. Y mi mamá llega y me dice, Benjamín, porque me llamo Benjamín. Ah, la verdad que tiene Benjamín. Y me dice, weón, no, weón, ¿qué te pasa, weón? Está ahí todo curado, weón. Mañana hablamos la weón. ¿Te vio? Y yo sin un diente, no. Yo sin un diente, así como, chucha la weá, weón. Esta weá es grave, weón. Pero lo bueno es que mi papá llegó y me dijo, a ver, sonríe. Y así, se cagó de la risa. Se rió y yo dije, ya, la weá no es tan mala, weón. Se distendió. Se la puede weá. Poner un diente en la weá. Pero eso es una verdad que nadie sabe, ¿eh? Por esa vez se brilla más este diente. O sea, este diente que estamos viendo, un diente Farkas. Oye, tenemos que terminar esta weá. No, forma. No, que weón. Ni hemos fumado. Estoy alargado, weón. Pero weón, pasará bien. Recortemos la mesa, que hay otra mesa. No te quería ir de esta weá. Que sinceremos no, la no weá. Estoy hace una hora tratando de terminar el programa, weón. Y sacáis otra mesa. El programa termina yendo a acostarnos juntos. Yo creo que dejamos hasta acá. Yo ya estoy. Ah. Pero la camisa no es pollo, ¿no? Sorry. Oye, pero fue fuerte. Sí, sí. Dale, dale, pega uno, no, pega uno. Pega no, uno. Esa weá es colar. Esa weá es colar. Dale, ándate a la escuela. Ándate a la escuela. No, no voy a caer en esa weá. Julio. 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 Eres maricón. ¿Para qué, bobo? Es este programa. Pega acá. ¿Escape? Pega acá. Escape. Buena, buena. Eso. Oh, marico. Oh, la weá. ¿Otro? Pero yo. Ya no me escupáis la comida igual. Pero pega fuerte. Acá. Me la punta le ha durado. No, 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 hola gente, estoy aquí grabándome, improvisándome, porque recién estuve con el negro Andy. You know what I mean? Es el bro del portavoz, el bro que te lleva un poco más allá del Joe. Pero voy a grabar como me oyó. No sé cómo va esta baja. Puse a grabar con más sintonía. ¿O grabo? Ya, voy a grabar. A mí me gusta improvisar y tirar unos peitos. Mientras yo me tiro unos lucraitos. Estoy en esta media bola. Yo quiero empezar a hablar. Lo mío no es el freestyle. Lo mío es huellar con la gente nomás y... Puta, weón. Qué baja. Oh, chito madre, sigue grabando. La curiosidad. Ya, creo que era mi casa. Perdido. Una evolución, perdido. ¿Qué debías sacar? Unos whiskycitos de revolución. ¿Unos whiskycitos? Sí. Whiskycitos de revolución. Son ricos. Chileno. Eres lo mejor que he conocido en estos últimos tiempos, sí. Julio. ¿En serio? Sí. Y me pasaron la cámara para... Esto. Un ratito.